Muy buenas noches, gracias por su sintonía y Noticiero Hechos Emisión Estelar. Les saluda Néstor Hernández, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en viernes 15 de octubre, cerrando una nueva semana, pero usted por supuesto tiene mucho que informarse en los siguientes 60 minutos a través de la pantalla de Canal 12 y Noticiero Hechos. Nosotros inmediatamente nos vamos con nuestros titulares. Hace tres días se prorrogó la suspensión de aglomeraciones para evitar más contagios de COVID-19. ¿Pero se están cumpliendo las medidas? Uno de nuestros equipos verificó la situación. En 24 horas las autoridades confirmaron 292 nuevos casos del nuevo coronavirus. Y el panorama podría empeorar tras el reciente partido de fútbol que reunió a miles de aficionados. Autoridades de salud hablaron al respecto. También le contamos el encuentro entre el presidente de la República y diversos sectores de trabajadores como parte de las consultas para la reconstrucción de la propuesta de reforma a la ley de pensiones. Sesionó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Representantes de comandos de salvamento fueron citados. En noticias internacionales, sigue en aumento el número de estadounidenses que renuncian a sus empleos en medio de la pandemia de COVID-19. Entérese cuáles son los motivos. Comenzamos esta entrega informativa hablando que ante el alza de casos positivos de coronavirus, la recomendación principal es cumplir con las medidas de bioseguridad, aunque muchos ciudadanos han bajado la guardia ante la pandemia. Más detalles en la siguiente nota. En estas imágenes usted puede observar que gran parte de la población no hace uso correcto de la mascarilla, a pesar que será obligatorio hasta el 22 de febrero del próximo año, a través de la prórroga del decreto legislativo número 90, con el cual muchos salvadoreños que cumplen con las medidas de bioseguridad se muestran a favor. Me parece excelente porque la mayoría de las personas, o sea, una vez dicen, ah, ya estoy vacunado, ya no andan en mascarilla. Mire, yo siento que es para el bienestar de nuestra salud. Porque sí, en verdad, esto está bien propagado, esto no se va, ¿verdad? Está bien, porque mucha enfermedad hay, se están muriendo muchos. La verdad me parece muy bien, porque hasta ahorita en fecha ninguna persona, no todas las personas están vacunadas, entonces sería muy bien que todos la usen. En el decreto únicamente queda prohibido realizar eventos públicos y privados relacionados con conciertos, mitines, eventos deportivos y fiestas patronales, por lo que las plazas del centro de San Salvador suelen estar abarrotadas, lo que podría generar nuevos contagios de coronavirus, pues no cumplen con el protocolo establecido, que consiste en mantener el distanciamiento físico, hacer uso del alcohol gel y el cubrebocas. Más que todo la gente mayor se quita la mascarilla, escupe donde sea. Y eso no es bueno. Hay varias gente que anda sin mascarilla, anda saliendo para X lados y sin razón de salir de la casa. No, el pueblo salvadoreño no está haciendo caso. Incluso que acabamos de ver un partido donde el estadio estaba súper saturado de personas. En 15 días nosotros vamos a estar viendo muchos pacientes en las unidades, en los hospitales. Y bueno, no hacemos caso, pues. Hasta la fecha se reportan 14.568 casos activos de COVID-19, de los cuales 339 se encuentran en estado crítico y 745 en estado grave. Con la extensión del decreto también se considera de interés nacional la vacunación contra este virus. Ya se contabilizan más de 8 millones de personas inmunizadas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y el ministro de Salud informó que más de 500.000 de personas menores de 18 años ya iniciaron con su esquema de vacunación. Francisco Alaví también habló de las alarmantes cifras de contagios de COVID-19 que sigue registrando el país. Más personas son portadoras de COVID-19. Los casos activos pasaron de ser 14.261 a 14.553, lo que significa que en 24 horas, 292 personas dieron positivo al virus. Y no se descarta que en los próximos días esta tendencia presente un alza debido a las aglomeraciones registradas en los últimos días por el encuentro deportivo entre El Salvador y México. A la fecha, Salud registra entre 600 y 750 pacientes ingresados en el Hospital El Salvador.
Es evidente el hecho de que asistir a aglomeraciones en un momento excepcional de salud como el COVID-19, no es la recomendación que está a nivel internacional. Esperamos que los efectos negativos de la pandemia vayan disminuyendo y eso ha sido gracias a toda la coordinación al aplicar las estrategias en tiempo oportuno. Creo que es muy importante el que cada día los salvadoreños pongamos un granito de arena para poder ganar la batalla del COVID-19 y eso es lo que hemos observado en la población. Alavi resalta que los mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas siguen siendo los más vulnerables. Por ello destacó la importancia de la vacunación, incluyendo a los menores de edad, que por cierto más de 500,000 ha adquirido su inmunización. En este momento se tienen alrededor de cerca de 500,000 personas que han recibido ya la primera dosis, un poco más de 500,000 personas en el grupo etario de los 6 a los 18 años, es un dato muy importante. Creo que existe ya información a nivel internacional de que el COVID puede afectar a todos los grupos etarios y este grupo es uno de los grupos etarios que recientemente, dado las variantes, pues se ha visto afectado. De acuerdo con la última actualización, se han aplicado más de 8 millones de dosis anti-COVID-19 en territorio salvadoreño y se registra un promedio diario de vacunación de más de 34,000. Este es un informe de Marcela Rivera. Y este día más de 190,000 vacunas anti-COVID de la farmacéutica Pfizer ingresaron al país en el lote de dosis número 40. Se trata de una compra directa por el gobierno central como parte del plan de inmunización. Ingresó al territorio salvadoreño un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19. El lote número 40 aterrizó con más de 190,000 dosis de Pfizer. Es una compra directa realizada por el gobierno central, con el que ya suman un total de más de 12 millones de vacunas adquiridas hasta la fecha. Este día de 198,900 dosis de la farmacéutica Pfizer, con lo cual estamos alcanzando con este lote número 40 la cantidad de 12,753,000 dosis, un poco más de 12,753,000 dosis al territorio. Es muy importante el recordar, todas las estrategias siguen vigentes, todas las estrategias tienen un solo objetivo y es el salvaguardar la vida de la población. Hemos visto a nivel internacional cómo el COVID sigue generando efectos negativos, hemos visto cómo todas las estrategias van encaminadas a alcanzar la mayor población posible vacunada para disminuir al máximo estos efectos negativos, pero también hemos visto cómo es clave y fundamental el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el autocompromiso por la población. El titular de salud agregó que las vacunas adquiridas están contempladas para evitar desacelerar el plan de vacunación que hasta la fecha ya supera con más de 8 millones de dosis aplicadas en los diferentes etarios de la población. Las decisiones tomadas en tiempo oportuno, la planificación, el poder contar con las herramientas, hoy nos posiciona como uno de los mejores países a nivel internacional en la estrategia de vacunación, y lo cual nos permite ya haber superado los 8 millones de dosis aplicadas, cerca de 8,096,000 dosis aplicadas, con lo cual ahora El Salvador no solo tiene abiertos todos los grupos etarios para la vacunación a partir de los 6 años, sino que también está siendo uno de los primeros países en la aplicación de terceras dosis ante el COVID-19. Las autoridades de salud aseguraron que continuarán acercándose a la población salvadoreña a través de la vacunación casa por casa o llegando hasta los municipios en los más de 160 puntos de vacunación móvil habilitados con la finalidad de asegurar la inmunización contra el virus. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y a través de las redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo un anuncio para la entrega de un bono que será dado a los enfermeros en servicio social, enfermeros y enfermeras. Él escribió que la pandemia puso a prueba nuestro sistema de salud en esta lucha para salvar vidas. Los estudiantes de enfermería en servicio social han sido fundamentales. Por ello, hemos decidido brindarles un bono de $500 a cada uno, que será entregado este mes. Aclaró que este será un bono único para aquellos licenciados, tecnólogos y técnicos en enfermería que se encuentren sirviendo de forma ad honorem en los distintos establecimientos de salud.
Y una de cada tres personas recibieron tratamiento para la tuberculosis en 2020, mientras que la cifra de fallecidos por la enfermedad se incrementó a 1.5 millones de personas. Veamos. La pandemia de COVID-19 ha acaparado una gran parte de las atenciones médicas a nivel mundial, tanto que las muertes por tuberculosis han aumentado por primera vez en una década, según la Organización Mundial de la Salud, y no descarta que para este año y el próximo estas cifras se eleven. Hasta 2016, 2017, se tenían unos números muy positivos, muy buenos, porque las estrategias de diagnosticar más rápido y de manejar efectivamente la tuberculosis a nivel mundial había funcionado de forma excelente. Sin embargo, llegó la pandemia y la estrategia de prevención y de diagnóstico rápido de la tuberculosis ha sido mermada. Precisamente en Alemania tenemos un problema actualmente porque en realidad en Alemania estaba erradicado, pero como se está teniendo inmigración de la Europa del Este, donde el control de la tuberculosis no era el mejor en las últimas décadas, se está viendo más tuberculosis, sobre todo de extranjeros. La OMS registró que durante 2020, 1.5 millones de personas más fallecieron por tuberculosis al comparar los datos con 2019, a consecuencia de la falta de atención médica y que muchos no pudieron ser diagnosticados. Los riesgos de los pacientes que no reciben a tiempo un diagnóstico de tuberculosis tienen que ver con la calidad de vida y sobre todo enfermedad pulmonar. Con el pasar del tiempo, estos pacientes desarrollan cavernas, desarrollan complicaciones que cuesta al final calidad de vida para estas personas y también riesgo para la salud porque son pacientes propensos a otras enfermedades, a otras complicaciones, aunados no solo de los pulmones, sino que también de otros órganos. El informe también destaca que hubo una reducción del 21% en el suministro de tratamiento preventivo de esta enfermedad. Es decir, que solo 2.8 millones de personas lo recibieron durante el año pasado, mientras que el tratamiento solo lo recibió una de cada tres personas. Este es un informe de Marcela Rivera. Y continuamos con más información, porque a eso de las 5:02 de la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4.7, localizado frente a la Costa de la Libertad, a 38 kilómetros al suroeste de la playa La Zunganera. Tuvo una profundidad de 53 kilómetros, según lo reportado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Noticiero Hechos. Continuamos con más información. Representantes de comandos de salvamento fueron citados a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. El periodista Aldair Tadeo nos amplía. Más de $95,000 fueron recortados del presupuesto de comando de salvamento por exdiputados de antiguas administraciones legislativas. Así lo aseguró el actual director de la institución de socorro durante el citatorio que realizó este día la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga fondos aprobados a instituciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. En 2018 nos habían, la diputada que en ese momento era la presidenta de la Comisión de Hacienda y el Presupuesto, Lorena Peña, nos quitó alrededor de $95,430. ¿Les quitó, ha dicho usted? Sí, sí, nos quitó. ¿Cómo así? Porque ella nos dijo de que cuando nosotros presentamos la pieza de correspondencia a la Asamblea y se la presentamos a ella y le presentamos al Pleno de la Comisión, y nosotros todavía venimos ese año y a pelear por esa pieza de correspondencia, estuvimos aquí en la Asamblea Legislativa con un grupo de compañeros y sabíamos nosotros que posiblemente se iban a dar esos fondos, pero al final salimos de que no. Los representantes de Comando de Salvamento también hicieron mención de exdiputados quienes solicitaban dinero para poder apoyar las peticiones hechas durante esos periodos al órgano legislativo. Hemos venido cabildeando dentro de la Asamblea el refuerzo presupuestario, pero sí, yo recuerdo que en el 2005
llegó una petición que sí solicitaban 30 mil dólares. Para ¿quién? ¿Quién solicitaba? El diputado René Aguiluz. Y le dijimos nosotros de que nosotros teníamos que entregar cuenta. Ante esta situación, los diputados Romeo Auerbach y la presidenta y diputada de la comisión Alexia Rivas reaccionaron tras las declaraciones de los miembros de Comando de Salvamento. Recuerden que una cosa igual que hagan buen uso de los fondos, sigue siendo fondo de la gente. Que yo creo y que en el caso de ustedes hacen un buen uso de ese fondo, deberían de haber recibido más, y algunas ONGs que hemos tenido, lastimosamente ahí en esas sillas estuvo la señora que le quitó 100 mil dólares y que tuvimos que haber previsto que a esas ONGs no se les tuvo que haber dado quizás esas cantidades. Supuesto que necesidades siguen existiendo, pero si solo 32 personas están contempladas y que reciben una remuneración, es porque todos tienen un alto grado de humanismo, así que nuevamente reiterarles nuestras felicitaciones. Yo creo de que es digno de reconocer a los que sí hacen bien su trabajo, pero como ya lo hemos estado manifestando, nosotros también nos vamos a encargar que esos que recibieron dinero público para estar haciendo proselitismo, para financiar campañas políticas, no vuelvan a recibir un centavo de esta Asamblea Legislativa. Al final de la sesión, los diputados que integran la comisión se comprometieron a respaldar este tipo de instituciones. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. La Policía Nacional Civil procesó una escena en el Boulevard Tutunichapa, en San Salvador, frente a los juzgados, donde un pasajero de una unidad de transporte se defendió de dos supuestos asaltantes. Las autoridades reportaron que los presuntos atacantes no fueron detenidos. Además, en el hecho, una persona resultó lesionada. Y una racha de accidentes de tránsito se registró en las últimas horas. Los percances dejaron como saldo una persona fallecida y varios heridos. Así quedó este vehículo. Tras impactar con la parte trasera de una rastra, la colisión fue fatal, ya que el conductor murió al instante debido a las múltiples lesiones. El percance se dio en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana Oeste, en el sentido de San Salvador hacia Quetzaltepeque. El motorista de la rastra huyó del lugar. Al llegar a la escena, encontramos a Julio César Martínez Flores, de 34 años de edad. Nosotros, al verlo, procedimos a tomar signos vitales y lastimosamente la persona ya había fallecido como víctima de un accidente de tránsito. Lo que dice las autoridades fue que el vehículo venía a excesivamente velocidad y fue a impactar contra una rastra. Esos fueron los datos que nos hemos recopilado nosotros ahorita en el accidente de tránsito. Otro accidente de tránsito se registró en el Boulevard Los Próceres. Según los agentes de la Policía Nacional Civil, el conductor del vehículo tipo sedán perdió el control impactando con la estructura metálica del paso a desnivel ubicado sobre el Árbol de la Paz. El dueño del automóvil sufrió golpes leves. Pero este no fue el único percance. Dos motociclistas resultaron lesionados tras colisionar con un vehículo sobre la calle Los Isimiles y la avenida Bernal. Según testigos, el conductor de la motocicleta irrespetó la luz roja del semáforo, lo que habría provocado el accidente. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario con múltiples lesiones. Mientras que en el Boulevard Constitución, un empleado de la Alcaldía de San Salvador fue arrollado por un vehículo cuando se encontraba trabajando en la recolección de basura. La víctima resultó con lesiones en una de sus piernas, por lo que fue atendida por Cruz Verde Salvadoreña y trasladada a un centro hospitalario. El responsable del hecho huyó del lugar. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. El presidente de la República se reunió con diversos sectores de trabajadores para realizar consultas como parte de la construcción de la propuesta de reforma a la ley de pensiones. Veamos más detalles. Sindicatos de trabajadores, a través de sus representantes, brindaron sus opiniones a las consultas hechas por el Ejecutivo y pidieron tomar en cuenta sus propuestas para las reformas a la ley de pensiones, que será presentada en las próximas semanas por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Como movimiento sindical,
Este día hacemos ante usted la presentación de un posicionamiento ante una propuesta integral al sistema de pensiones. Como representantes de la clase trabajadora, queremos manifestar nuestro total rechazo al actual sistema de pensiones. Pedimos que se incluyan nuestras peticiones que hemos presentado este día y que va a beneficiar en gran medida a las y los trabajadores actuales, a los que se van a incorporar al mercado laboral y a los que ya estamos en un proceso también de retiro. Ante las diferentes peticiones, el presidente de la República, Nayib Bukele, recordó que el escenario político ha cambiado y se comprometió a trabajar y brindar el apoyo por nuevas reformas al sistema de pensiones. De hecho, solo habían votos para interpelar funcionarios, hacer circunvisiones, solo había votos para golpear al gobierno y no había votos para nada, pero hoy sí los tenemos. Entonces ya la excusa no está. Ahí están los votos y está la voluntad política y está la promesa que tenemos con el sector laboral del país. El sistema de ahorro de pensiones, que comenzó en el año 1996, ha tenido una serie de reformas. La más reciente fue en el año 2017, en donde el Estado incluyó una serie de cambios en el andamiaje provisional. Rommel Hernández, Noticiero Hechos. En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos por Desastres, organizaciones hacen un llamado a tomar medidas encaminadas a disminuir el impacto del cambio climático. El periodista Rommel Hernández nos informa. Organizaciones señalaron la necesidad de establecer rumbos para la prevención de desastres a través de medidas que prevengan el cambio climático. Hablamos de generar políticas públicas que dediquen recursos a la gestión integral de riesgos, que se trabaje a nivel comunitario y a nivel centroamericano a ponerse de acuerdo los jefes de Estado de toda Centroamérica para generar políticas públicas conjuntas. Somos una región tan pequeña que no podemos hablar de políticas solo para un país, sino que necesitamos políticas integrales para toda la región centroamericana. Señalaron que existe la necesidad de disponer de leyes para regular los riesgos del cambio climático, que afecta con el desplazamiento de comunidades y efectos adversos en las ciudades salvadoreñas. El tema de las constantes lluvias y del incremento de las lluvias a raíz de cambio climático está haciendo que muchas comunidades que están aledañas a ríos o quebradas tengan que ser desplazadas. En el caso de las sequías, muchas comunidades, como ya lo señalaba mi compañero, se están desplazando porque a raíz de la sequía sus tierras han dejado de producir. También detallaron que esperan que los fondos de 400 millones aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo a El Salvador entre 15 países permitan desarrollar políticas en el marco de la prevención de riesgos para evitar tragedias, como la de la comunidad en Los Angelitos 1 y 2 en Nejapa. Rommel Hernández, Noticiero Hechos. Vamos ahora con noticias internacionales. Sigue en aumento el número de estadounidenses que están renunciando a sus empleos. Ya son millones de trabajadores los que han abandonado sus puestos en medio de la pandemia del coronavirus. En medio de la pandemia, los altos índices de desempleo acapararon los titulares y la atención nacional. Hoy son aquellos que renuncian en masa a sus puestos de trabajo los que llaman la atención. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, 4.300.000 estadounidenses abandonaron sus empleos en agosto, el número más alto desde que se comenzaron a documentar estas cifras en el año 2000. La gente va a continuar saliéndose, va a voluntariamente retirarse de las fuerzas de trabajo, y eso no quiere decir que van a dejar de trabajar. Van a trabajar en sus propios términos. Según esta experta en el mercado laboral, términos que van más allá de la estabilidad en el empleo y en los que prima el bienestar personal, la autonomía y un mejor salario. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, la fuga de talento afecta notablemente a la industria restaurantera y de servicio, que hace lo que puede por reclutar nuevos empleados. Más de 25.000 maestros también renunciaron a sus puestos en agosto, según el reporte. La razón número uno que nos dicen nuestros miembros es que el estrés relacionado con la constante preocupación por la salud y la salud de sus familias. Me voy a enfermar. Si no me enfermo yo, pero si levanto el virus y me lo llevo para la casa. Analistas coinciden en que en este momento son los trabajadores los que tienen la última palabra. Desde el lado patronal empleador, tiene que haber un cambio de perspectiva, porque de otro modo, esto va a seguir sucediendo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. A esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Clarisa Cepeda, quien nos tiene información importante. Adelante, Clarisa.
Gracias, Néstor. Te comento que Pizza Hut por primera vez se viste de rosado en honor a la causa de la prevención del cáncer de mama. Este mes de octubre, los restaurantes de Pizza Hut se solidarizan con la causa de la prevención del cáncer de mama, con el fin de concientizar, educar y poner su granito de arena compartiendo el amor. De este año, por primera vez, estamos súper alegres de contarles que vamos a apoyar una noble causa, que es ayudar a la prevención del cáncer de mama en este mes de octubre. Como pueden ver atrás de mí, está la tienda de Panamericana, una de las 7 tiendas que vamos a iluminar, que están iluminadas de color rosa. Y eso es simbolizando todas esas mujeres guerreras a las que queremos, les tenemos un respeto por todo lo que han pasado y a las que queremos ayudar para prevenir. Con el objetivo de ayudar, tendrán exclusivamente un producto rosa llamado Pink Pizza. Contarles un poco más de la Pink Pizza de Pizza Hut. Desde el 16 de octubre al 25 de octubre, todas las pizzas rosadas que vendamos, ustedes nos ayudarán con la venta de esta pizza para la rifa de mamografías y ultrasonografías de Pizza Hut. Y toda la tienda se vestirá de un color rosa. Desde la iluminación hasta adentro van a ver a nuestros asociados con mandiles y delantales de color rosa. La pizza se la vamos a servir en un papel rosa. Les daremos una tarjeta para que ustedes también de agradecimiento por apoyarnos a la causa. Y podrán entrar también a la rifa de ultrasonografías por medio de un QR. Y es por esto que hemos decidido lanzar un nuevo producto llamado la Pink Pizza, que va a estar disponible en todos nuestros restaurantes desde $6.99. Esta es una pizza que es diferente porque es color rosado, pero no solo eso, lo especial de esta pizza es que todo lo que recaudemos y todas las ganancias de este producto en específico van a ir dirigidos a la compra de mamografías y ultrasonografías. Nos hemos vestido de gala en honor a la causa y por eso es que varias de nuestras tiendas este día se han iluminado de color rosado. Pizza Hut ha realizado esta iniciativa para crear conciencia y prevenir el cáncer de mama. Así que invitamos a los salvadoreños a que apoyen y se unan a esta gran causa. Regresamos contigo, Néstor. Vamos ahora con noticias también internacionales. Con el apoyo de Estados Unidos, autoridades guatemaltecas desarticularon una red de presuntos traficantes de personas en la frontera con México. Veamos más detalles. Esta estructura criminal se dedicaba en su mayoría a trasladar niños. Cobraba aproximadamente 80 mil quetzales por cada traslado. Unos $10,000 es el precio que, según las investigaciones, esta banda de coyotes cobraba por trasladar de un país a otro a sus mejores presas, los menores. A los que se le extienden documentos alterados para poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a sus supuestos padres. Una investigación que autoridades de Guatemala realizaron con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en seguimiento a lo que la vicepresidenta Kamala Harris anunció en junio pasado en su visita al país. Vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trata de personas que va a trabajar de cerca con la policía local. 5 personas fueron capturadas, 3 hombres y 2 mujeres, a quienes se les acusa de tráfico ilegal de migrantes. Y en medio del operativo, se localizó a personas que utilizaban los servicios de los coyotes. Se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos. Según la Policía Nacional Civil, simultáneamente se realizaron 10 diligencias en Arizona, Estados Unidos, en busca de más integrantes de la estructura que opera en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y bueno, nosotros en Noticiero Hechos, en Misión Estelar, esto es todo lo que teníamos preparado. Pase buenas noches y feliz fin de semana, por supuesto. Descanse y nos vemos a eso de mañana o el próximo lunes a eso de las 8 de la noche en la emisión estelar. Noticiero Hechos de Canal 12. Buenas noches.